¿Qué tal, amigos? Es un gusto recibirlos, como siempre, acá en mi canal de YouTube. En esta ocasión, desde la atmósfera de Mar Chiquita, en la provincia de Buenos Aires. La atmósfera es una laguna que se alimenta de agua de mar, básicamente, y de sus afluentes, canales y arroyos que están generalmente atravesando la ruta 11. La idea es venir a la pesca del lenguado. Estamos ya en noviembre, diría, en temporada alta. Normalmente octubre y noviembre son los meses que históricamente mejor andan para esta pesca. Aunque a juzgar por los resultados se están dando algunos, pero tal vez uno ve mucha cantidad en las redes sociales, en fotos, y son lenguados pescados por varios. Y muchas horas de invertir dándole y venir varios días. Yo es la primera vez que vengo en esta temporada, así que voy a armar. Ahora les voy a mostrar a continuación el equipo y traigo los caramelitos que pesqué con el medio mundo, obviamente. Para mí las condiciones están ideales, viento de tierra, está templado, está haciendo 24 grados y empezó a bajar. El lenguado, como siempre digo, es de la máxima a la mínima y también el repunte, un par de horas cuando entra agua del mar. O sea, cuando hay movimiento de agua es cuando se activa este animal. Veo bastante gente dando vueltas, no observé que levantaran ningún ejemplar. Allá en la boca había como 30 pescadores, así que bueno, vamos sin más charla a armar el equipo y a continuación les voy a mostrar la línea, el encarne y bueno, y demás detalles. Bueno, voy a armar el aparejo, más bien lo voy a colocar en el mosquetón de la línea del reel. Aparejo de una brazulada. Blanca, aproximadamente la brazolada 80 centímetros. Bueno, tengo un par de tutoriales cómo hacerla, lo que pasa que van quedando atrás, ¿no? Esos videos ya tienen su tiempo. Una plomadita 35 gramos tipo almejita para que se deslice bien por el fondo y no tenga ángulos, siempre es mejor. Termino el aparejo con un esmerillón porque gira y para que la línea trabaje mejor. ¿Verdad? Y acá tengo el famoso caramelito, tiene un aroma porque yo lo guardo directamente con el agua salada. Lo podemos pasar por el anzuelo de arriba, que es el estirador, así simple. Yo siempre lo pongo ahí en la parte de la carne, no lo pincho de la panza porque es más blanda, y ahí estiro un poquito el nylon para que quede un poquito, no quede la pancita. Y ahora lo único que tengo que hacer es hilo elástico, fundamental. Doy unas cuantas vueltas con la pata del anzuelo y por la cabeza del pejerrey primero. Este pejerrey puede durar unas 25 tiros, por lo menos. Primero lo ato así, solo la cabeza, contra la pata, como les dije, el anzuelo. Si llega a haber algún licuado cerca, es garantía de pesca. Es un pejerrey tan fresco, es importante que los mismos estén bien frescos, igual que el filet, por la sencilla razón que tiene más brillo, aroma, y todo eso ayuda para que el lenguado ataque la carnada. Pues si tengo tiempo, traje también el aparejo ese con las gomitas que hice la otra vez. Voy a probar a ver en
una de esas enganchamos alguno acá para el canal. No hay mucho material de pesca en kayak, pesca de lenguado en kayak, al menos no he visto últimamente. Yo tengo varios videos, pero no me he estado dedicando en los últimos años a la pesca. Me gusta, es una pesca de paciencia, de tiempo y de venir, siempre digo, me canso de repetir, para lograr algún resultado. Bueno, a continuación voy a empezar a hacer unos tiritos a ver qué pasa. La técnica de pesca en este caso es sencilla, hay que arrojar el aparejo unos 20 metros más o menos y venir trayendo con ritmo, simulando de que el caramelito está vivo, que el pejerrey se mueve y si hay algún lenguado cerca seguramente lo va a atacar. Chiquito, esto es ideal para el lenguado chiquito, por lo menos para divertirme así, tengo algún toque. En realidad tengo un solo toque en la boya, eso generalmente delata la presencia de lenguados chicos. Está floja la cosa, está lindo, pero el agua no me gusta, el color muy lechoso. Thank you.
encontré con Mauricio de La Pampa. Ha sido un gusto compartir una charla con él, ya que el lenguado está nadando bajo el agua. Pero bueno, siempre está lindo encontrarse con seguidores, amigos que van viendo el canal. Y él también está haciendo sus primeras armas, ¿no? Acá de pesca de lenguado. Estuvo... ¿cuándo viniste? ¿Ayer? No. Y también estuvo medio, ¿no? Está bien. Y mañana, último día, por ahí te das otra vueltita. Dale, ojalá que te vaya bien y te lleves un lenguadito de recuerdo, que son riquísimos. No, por favor, fue, ha sido un gusto compartir este momento acá en Mar Chiquita. Bueno, por lo menos charla ahí con un amigo de La Pampa, lo pasamos bien, charlando un rato, porque lo que es la pesca hoy, flojo, dos o tres lenguados vi salir, cualquier cantidad de embarcaciones, pueden ver acá en las imágenes la cantidad de lanchitas que hay, en la boca en un momento había como 20 personas, 30, me comentaron que también estuvo flojo, nada, son las 5 de la tarde, me metí desde las 12, 5 horitas, y un par de piques chiquitos, como la boya, y nada. Así que bueno, me voy tranquilo, un día muy lindo, templado, 5 grados para siempre, viento del norte. Así que pegar la vuelta, limpiar las cosas cuando llega, acomodar todos los chiripolos, que no son pocos. Un día me voy a dedicar a mostrarles todo lo que hay que llevar a una salida de pesca. Parece que no, pero para el lenguado son unas cuantas cositas, porque cuando uno decide una excursión, se da cada tanto, por lo menos en mi caso, llegar al lugar y no tener tal o cual cosa, a veces te hace pegar la vuelta, Así que siempre hay que estar con todos los sentidos para no olvidarse nada. Así que amigos, bueno, les muestro el video, pesca o no pesca, como siempre, por lo menos vieron la jornada, el encarno, un poco la técnica de la pesca del lenguado. Esto se trata de compartir la salida y me están llamando justo por teléfono. Y listo, nos veremos en el próximo videito.